Yo soy Suji Robles. Estamos viviendo acá en el kilómetro 6 del barrio San Isidro de Ciudad del Este. Mi nombre es César Martínez, soy el papá de Judith Martínez. Actualmente, hace unos meses, empecé a trabajar en una empresa. Y yo me dedico directamente a cuidar a Judith. El dolor de la vaca. Judith hace 8 años llegó a nuestra vida. Ella no nació con discapacidad realmente. Ella estaba sentada, estaba bien sanita hasta que se le detectó el problema de la cardiopatía. Y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. Ella se operó, tuvo 3 paros cardíacos y de ahí quedamos con eso. Pero fue tan grande la emoción de sacarle con vida del hospital que yo no me di cuenta que mi hija estaba con discapacidad. Me dice la doctora que ella va a necesitar sillas de ruedas y muchas otras ayudas. Me enojé, fue un choque así para la familia y no quisimos aceptar. Suji trabajó en varios lugares, en supermercados, en negocios, en importaciones y siempre se destacó por su determinación, porque es una persona muy activa, pero ella renunció a todo esto por Judith. A raíz de los tratamientos que requería Judith, yo tuve que de repente dejar de trabajar en una empresa en la cual estaba trabajando en ese momento para poder tener más tiempo de dedicarle a ella. Y desde ahí yo empecé a trabajar de forma independiente, haciendo servicios técnicos o compra y venta, lo que sea. Y de ahí empezamos a buscar mejores calidad de vida para ella, ¿verdad? Ya nos fuimos a Posadas, a Fernando de la Mora, Asunción. Suji anduvo por muchos lugares buscando especialidades para el tratamiento de su nena y cada especialidad tiene su costo. Llegó el punto en el que no había cómo seguir así. Yo no puedo irme a trabajar, pero tampoco puedo dejar de trabajar. Sí o sí necesito un ingreso extra, porque dependiendo solamente del salario de mi marido, no vamos a alcanzar. Cuando la gente se enteró que Judith estaba internada, muchísima gente se manifestaron, ¿verdad? Inclusive personas que no conocíamos. Judith tiene tíos de corazón en diferentes puntos del país. Son personas que conocimos a través de hospitales, gente que Judith fue conquistando. Apoyan de repente con piseadas. Cocinar, entregar al cliente, hacer los deliveries. Y desde esa vez nosotros agarramos también el compromiso de siempre estar, de apoyar, ayudar. Y tenemos otros que nos ayudan con medicamentos, con hospedajes, donándole leche, otros pañales. Nosotros nos conocimos a través de un grupo de WhatsApp por la crianza de gallinas. Yo le pasé huevos para incubar y ella vendía los pollitos, así también para poder costear los gastos de su consulta, estudio, fisioterapia, todo eso. El tema de las gallinas, además de ayudarme con el tema de la economía, también me quita un poco de mi estrés. Yo no tengo pues ese privilegio de poder salir. O sea que no me hago ese espacio para mí sola. Ahí me voy al gallinero, me relajo, pienso. A veces estamos así bien bajito, ¿verdad? Pero siempre vamos salvando. Cosas para Judith hasta hoy no nos faltó. Que Teletón haya llegado acá en Minguazú me parece muy importante porque beneficia a muchas familias paraguayas. Dentro de ellas está Judith. Este año está teniendo orientación educativa, está teniendo fono. Uno de los logros más resaltantes que tuvo es la adquisición de la postura correcta a la hora de comer, lo que facilita que ella pueda disfrutar del momento de comer el fideíto que a ella tanto le gusta. Puede comunicarse con nosotros a través de la mirada, de gestos. Anteriormente, a Judith le costaba más agarrar las cosas. Hoy ella es capaz de agarrar un objeto y poder ponerlo en un lugar. Cada logro de Judith
no es solo un logro para mí, también es un logro para los demás, para todos los amigos y tíos que ella fue conquistando día a día. Por más mínimo que sea, para nosotros es una victoria. Y me siento acompañada. Yo sé que no me van a permitir caerme la gente, me van a ayudar. Lo bueno de ayudar es que una persona sabe que puede contar con el otro. Nosotros como paraguayos somos destacados, ¿verdad?, por la solidaridad. Somos muy yejeá, así como se dice, ¿verdad? Solidaridad para mí es todo lo que hacen con nosotros. Sobrellevamos cada situación gracias a eso. Con una compañía, con una palabra de aliento, ya estás ayudando y mucho. Ya pasamos muchísimo con ella, pero no hay como rendirse, no hay como parar con ella.